¿Recuerdas lo que tienes que decir? Sí. Si te olvidas, mira donde yo estoy. María, reina de cielos y tierra. ¿Por qué decimos que María es nuestra reina? María nos lo dijo ella misma, porque aquel que es poderoso hizo grandes cosas en mí, y su nombre es santo, y él es su hijo. Jesús, y Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios y siempre lo ha de ser, aun antes de que él naciera. Cuando el ángel visitó a María, siendo aún una joven doncella, y le reveló un secreto. Salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Soy Gabriel, que asiste en la presencia del Señor. María, no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el fruto santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu prima Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba estéril, hoy cuenta ya el sexto mes. El Hijo de Dios, mi hijo. Porque para Dios nada es imposible. He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra. María hizo siempre lo que Dios quiso de ella. Él quiso que fuese la madre de Jesús y ella dijo que lo sería. Y debió querer que visitara a su prima Isabel, porque eso fue lo siguiente que hizo. Atravesó cabalgando en un asno la distancia que la separaba desde Nazaret solo para ayudar a su prima. María, María, María. Isabel. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. A ti también te ha sido revelado, Isabel. Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño en mi seno saltó de gozo. ¿Cómo he de merecer ser visitada por la madre de mi señor? Yo no soy más que una sierva suya. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso, de aquí en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Y su misericordia de generación en generación será con los que le temen. Eso fue cuando María nos dijo que Dios había hecho grandes cosas en ella. Y la llamaremos siempre bienaventurada, por los siglos de los siglos, como lo hizo el ángel y... como lo hizo el ángel y como hacemos nosotros en el Ave María cuando decimos: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquel niñito que nació en Belén en la primera Nochebuena. He aquí otra razón por la cual María es nuestra reina. Porque su hijo era príncipe, el príncipe de la paz. Y cuando contaba solamente un mes, María y José le llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo a Dios, que era su verdadero padre.